¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a 7 Days Darkness Falls, día 58. Y me está quedando poco nitrato. Poco, ¿eh? Este es... A ver. En realidad me queda esto solamente. Estamos en la mina de plomo. Y ahora les voy a mostrar la que teníamos en un principio, esa que tenía hierro, que también tenía plomo. No pude minar mucho porque me puse a hacer cositas en la base y entre una cosita y otra se me pasó. Esta es la otra mina. Fíjense, agotadísimo. No hay más pólvora de nitrato. Sigue hasta aquí, pero aquí ya comenzaba el plomo. Plomo y más hierro, me parece. Así que nada, la minería va a full. Dos puntitos solamente. Dos. Dos, 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 que a ver, sí, vamos a guardarlos para alguna maestría. Así que bueno, vamos a base. Vamos a tomar una misión de tier 5. Por cierto, lo estoy grabando hoy, este capítulo es del día domingo, lo estoy grabando el mismo domingo. En este momento son las 4 y 20 de la tarde. Así que calculo que antes de las 10 de la noche debería estar el video listo. Como verán, voy sobre la hora continuamente. El tiempo es muy escaso, pero bueno, estoy intentando cumplir, gente. Estoy intentando cumplir. A ver, ¿cuánto me pude traer? Unos... ¿cuánto? 13, 14, 19, 19. 19. Por cierto, Gabo, querido Gabo, me dijo que está la ballesta de titanio. Ballesta de titanio. Ahora nos vamos a ver en qué consiste esa ballesta. Estuve vendiendo algunas mierditas en el trader, en este mismo trader. Le compré ese estofadito que ven ahí, que por cierto ya me lo voy a enchufar entre pechito y espalda. Materiales, dejamos esto. Munición por aquí. Vamos. Telas, cueros. ¿Hay algo? Sí. Medicina también. Parte de armas también. Materiales también. Bueno, a ver, ballesta. Ballesta de titanio. Y no puedo hacerla. La puta madre. Bien, Gabo. Gracias por la info. Ya tenemos ahí cazador maestro. Tenemos que sí o sí ir con cazador maestro si queremos esa ballesta. Así que por lo pronto vamos a hacer una misión. Comida. Bien. Misión. Misión, misión. Todavía no he cosechado nada. A ver, este payaso, algún trabajito de tier 5, 2.5. Esto seguramente es otra fábrica. No le voy a hacer dos capítulos con fábrica porque me van a putear hasta en arameo, ¿no? A ver, este señor, si tiene alguna otra misión. Tier 5, busca. 2.4, ¿qué es? Es lo mismo. Señoras y señores, estamos jodidos. Bueno, vamos a saquear. Saqueo libre, entonces. No queda otra. Esto de aquí, ¿qué carajo es? Bueno, después me queda cosechar todo esto. Y vamos a comenzar a sacar mucho más polímero. Mucho más polímero. Bueno, a ver. ¿Qué prefab marqué por aquí? Uf, una putada, que solamente nos dé fábricas. Aquí. Bueno, acá si mal no recuerdo había muchas minas. Muchas minas. Bueno, esto lo voy a desmontar luego. Cuidadito. Cadáveres por aquí. A ver, voy a limpiar porque llega a haber alguna mina oculta.
A ver, si no está oculta o no, da igual. Yo para pisarla no preciso que esté muy oculta, ¿eh? No preciso que esté... Mira, ahí ya tenemos una. Ahí ya tenemos otra. Bueno, tenemos varias. Varias. A ver si lo podemos... Toma, para ti. Huevitos. Bien. Ahí dentro tenemos. Ah, mira vos, había uno aquí. Ah, pensé que había una fucking mina por ahí. Vamos a ir saqueando. Bueno, tareita para su hogar. Vayan pensando algún otro mod, porque creo que una horda más. O sea, la horda del día 63 sería. Creo que va a ser la última, ¿eh? Pero bueno, siempre queda a criterio de ustedes. Eso... Ay, 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 ay. No, una fucking abeja. Hijo de Dios. Ahí esta mierda que no recarga. Si está apuntando. Está. Bien. Por cierto, primera vez que entro a esta prefab, ¿eh? No tengo ni la más pálida idea, ¿eh? Así que si hay trampas, quédese tranquilo que me las voy a llevar puestas. Munición, mierda por aquí. Más mierdita. Más mierdita. Bueno, lo que sí les voy a... Les voy a agradecer si no eligen el Undead Legacy, porque lo está jugando todo el mundo. Todo el mundo lo está jugando. Yo diría, a ver, yo les propongo ir a por Exitus Extreme. Ya saben que el alfa pasado lo jugamos, me gustó mucho ese mod. Cabrona. Como les decía, Exitus Extreme me gustó mucho. A ver, preferiría jugar primero ese y después el Undead Legacy, ya que todo el mundo lo está jugando, todos y todas lo están jugando. A ver, me gustaría traer algo distinto, ¿no? Más allá que luego lo juguemos. ¿Hay aquí? Más allá que luego lo vamos... No. Tu puta madre, bicharraco. A ver. ¿Y si probamos por aquí? ¡Ey! ¡Qué bonito! Qué bonito, su puta madre. Hay uno más, ay. Puta madre. Reculada urgente. Reculada urgente. Me invoco. Ah, su puta madre. Como podrán apreciar,
todas mis armas rotas. Madre, aquel cabrón. No, no le pongas esto. Si no está rota, está descargada. Puta casa. ¿Y este? ¿Y vos de dónde carajo saliste? Falta de uno. Dos chaquetitas traía este. A ver, vamos a acercar la motilio. Ahí vamos. Una pluma, lutazo. Lutazo. Vamos. Bueno. Salí. Pero la puta madre, me tienen repoder. No. La loca. Puta madre. Así. Mis huevos. Uy, qué sopapo me dio. Chau, adiós. Chau. No. Qué locura, la puta madre. Siempre vienen las locas estas cuando yo o estoy alimentándome, o estoy hidratándome, o estoy curándome, la puta madre. Uf. Quiero volver porque esa prefab no la conozco. Ahora, si sale esa burrada de zombies, ¿por qué no ponen esa de tier 5 en vez de continuamente fábricas? Me pregunto. ¿Despawnearon, cabroncitos? Sí. Bien. Esto está cargadito. Esto también. Entremos. Ay. No, déjalo que suba. Déjalo. Uy, esa mina. La voy a pisar. ¿Viene? ¿No viene? Puta madre. Puta madre. Ay, Dios. Vamos a alimentarnos un poquito. Ahí va. Bueno, estos seguramente van a ir spawneando a medida que vayamos avanzando, ¿eh? Lo más probable. Luego looteamos. A ver, hacia abajo, hacia arriba. Ya salió todo el mundo de aquí. No me lo creo, ¿eh? Un poco de plomo, un poco de hierro. Ok, hay un dormilón ahí. Dormilón. A tu casita. Otro dormilón más. Ay, martillito.
para no hacer ruido. Bien, dos hormigoneras. Interesante lugar, ¿eh? Si hubiese venido al principio, hubiésemos tenido mucho material aquí. ¿Quién hay alguien cagando aquí? Bueno, esta parte pareciera que no hay nada. ¿Y por dónde carajo se baja aquí? Aquí no hay nada. Allí está la escalera, payaso. Aquí. No te caigas, boludo. Cago en su prima y en su tía. Bueno, marcho otra tandita de vendajes, ¿eh? Marcho otra tandita urgente. Muy bien, caballero, señorita. Gracias por subir. Gracias por subir, chiquita. Mira, el tonto aquel sí se va a caer. Bien. ¿Quién golpea? ¿Arriba? Sí, parece que es arriba. ¿Quién está apurado? A tu casita. Bien. Bien por aquí. ¿Y esto es todo? Ah, no. Esto sigue. Bueno. Vamos. Vamos por aquí. Que la fiesta sigue por acá. Esto cargadito. Casi. Gente por aquí. Este si lo agarro durmiendo. Uy, decime que recargo. Asoma la trompa, papi. A la mierda. Bien. Es un puto... Epa, ahí esta bolsita. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace? ¿Qué hace la bolsita ahí? Aquí, tranquilos, que esto no lo conocemos. Mira, nitrato. ¿Querías nitrato, chacal? Ahí tenés. Qué buena prefab para que sea de tier 5, ¿eh? Mira. Mira el osito Teddy ahí. La mierda. Así como hay uno, puede haber varios, ¿eh? Cuidadito. Ah, aquí bajábamos. Toma para ti. A ver aquí. Por aquí, aquí no hay más nada. Eso tiene pinta de ser el nitrato.
Ay, ¿y ahora cómo salimos? Ahí. Uf, bueno, gente, a lootear un poquito. A lootear un poquito. Dame el hacha. A ver estas mierdas que tienen. Bueno. Estos barriles. Esto por aquí. Bien. Esto tiene buena pinta si hay pólvora de nitrato, ¿eh? Huesitos, vengan contigo. ¿Te quieres quedar sin piernitas? Ya te quedaste. Venga por aquí. Bien. Esto. Aquí se podrá pasar, ¿no? Se podrá. Nada, si no hay nada. No tenemos nada por ahí. Duerme tranquila, chiquita. Es papel. Nada de mierditas que hay por aquí. Gracias, Chacal, gracias. Muy bien, rompiendo el loot. Aquí está todo limpio. Queda más nada. Arriba. Tururutum. ¡Ay, qué susto me dio! ¿Dónde cayó la tonta esta? Pff, se reventó. Se reventó la señorita contra el suelo. Bueno. Nada, ¿eh? O sea, esto para inicio de serie. Está buenísimo saquearlo. Ahora después. Bueno, la verdad que yo ahora como estamos, saquear lo que sea es una mierda. Saquear lo que sea es una mierda. ¿Puedo preparar por aquí? No. Papelito por aquí, hormigonera. Bueno. La verdad, gente. Esto por aquí. No hay nada, no hay nada. Ya la verdad no sé qué lootear, qué otra cosa hacer, ¿eh? Bueno, otra prefabrista. ¿Qué más decir? Dame esto por aquí. Déjame todas las mierdas en la moto. Luego las ordenaremos. Prefabrista. Y a ver. Y a ver, algo que no hayamos visto. A ver, prefab, esto es un banco. Aquí había algunas, si no me equivoco, acá había algunas cajitas fuertes. Si no me equivoco, ¿eh? No. No era aquí lo que yo decía la cárcel. Muere, chiquito. Bueno. La verdad que no recuerdo haber entrado. Uf.
Muere. Hay otro más, ¿eh? Toma para ti. Toma para ti. Este debería haber abierto la puerta. Y... ¡pumba! ¿Quién se despertó? Tú sigue durmiendo. Corti sigue durmiendo. Sí. Por aquí. Ven, 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 ven con el tío. Toma. Puesta a dormir la señorita. En serio, ¿eh? Esta prefab no la tenía. A ver. Me la confundía con la cárcel. Y esto acá va a estar hasta los testículos. ¡Hijo de puta! ¡Qué puto susto que me dio! A ver, Gordy. Abre. Ahí explota el Gordy. Cuidado, te dije que explotaba el Gordy. Se lo dije, se lo dije. Qué susto me dio el loquito ese corriendo. ¿Quién está por aquí? Hola. Aquí. Venga por aquí. Juzgado. Bien. Aquí. Sinceramente, no tenía registrada esta prefab. Bueno. La verdad que no me perdía nada tampoco, ¿eh? Un poquito de latón ahí. Oficinas, oficinas. Aquí una cajita fuerte. Primera mierda por aquí. ¡Apa! ¡Apa, apa, apa! Aquí. A ver, suerte. Sí, mucha. Mucha suerte, cargadorcito ampliado. Acá que hay poco munición. Venga. Dios. Dios querido, Dios querido. Nada por aquí. Nada, a ver acá. Esto no es nada. Y aquí tampoco. Arriba no tiene pinta de haber nada tampoco. Algo de loot. Gente, una mierda. Literalmente, una mierda. Nada. Listo, ya ni saqueo. Ni saqueo. No. No pierdo más tiempo con eso. A ver, vamos a ir a lo loco limpiando. Esto de aquí, la casa de los leñadores. Y bueno, vamos a entrar. Total. La casita de los leñadores, a ver. Ahí. ¿Murió? No, el cabrón no murió. Bueno, ahora sí. Cabroncete, me está dando el culo. Este también. Son duros, ¿eh? Todo el culo. Toma.
Hijo de su madre. Vení, tonto. Dale. Mira. Rebugueado. Gracias. Ahí está. Desbugueado. Tú. Despierta. Ahora sí. Venga. ¡Ay! Me la dio. Listo, la mierda. ¿El plomo? Mira, te doy plomo. ¿Quién viene? Paso de esa señorita. Bien. Ah, cierto que dijimos que íbamos a subir Lucky Looter. Pero bueno, quisiera guardar para... Mírala esta. La voy a hacer volar. Toma. Duerme, chiquita. Banco de trabajo roto. Dame esto que es polímero. Esto por aquí. Venga. Casi. Casi rompo. Receta, receta. Nada, nada, nada. Y nada. A ver aquí abajo. ¿Quieres volar? Vuela. Vuela, pajarito. Bueno, gente, sinceramente, sinceramente, no sé qué decirles, ¿eh? Pero, a ver, ¿qué es lo que se me está ocurriendo en este momento? Próximo capítulo, nos adentramos directamente al Wasteland. Vamos a saquear ahí, para darle más dificultad, porque como verán, saqueamos... ¡Ey, ey, ey, motito! Saqueamos muchas prefab, pero nada, no hay resistencia. O sea, ya vamos sobraditos. Así que vamos a ir al Wasteland por dos razones. Primero, para ver si logramos que matar a Behemoth y muchos demonios para que nos den... a ver, ¿dónde carajo era que tenía? No tengo aquí para mostrarles. Aquí creo que usamos todos para hacernos las inyecciones. O sea, precisamos... estos mismos, pero en color celeste. Así podemos hacernos más inyecciones para agregar lo que es el tema de tecnología por aquí. Para seguir subiendo esto y esto. Así que, gente, los espero el próximo capítulo. Yo voy a cosechar, voy a poner a hacer mucho polímero. Mucho polímero, muchos vendajes. Así ya el próximo nos vemos en el Wasteland. A ver, creo que nos quedaba bastante... Sí, acá tenemos mucho Wasteland. Tenemos que investigar todo esto a ver qué hay. Ciudad tenemos por aquí. Y bueno, habrá que adentrarse y reventar a cuanto cabrón se nos cruce. Y por cierto, tengo que ir a minar plutonio también. Plutonio, uranio y todas esas mierditas. Así sacamos mucha munición para la pistola láser. Gente, espero que se hayan divertido. Sigan dejando más recomendaciones en los comentarios. Y nos vemos en el próximo. Cuídense y pásenla bien.